Y paren todo. Esta tarde recibimos en los estudios de Ultimátum a una mujer luchadora que además, sin duda alguna, representa muy bien a la niñez. Ustedes la ubican con una estrellita naranja, pero hoy nos abrirá su corazón para conocer aún más a Helenita Villanueva. Torres Villanueva, ¿cómo estás, preciosa? Muy bien, bienvenida, Dani, a este espacio. Gracias, contenta de estar contigo, contenta de, después de tantas actividades, poder vernos de nuevo. Y compartir un poco con Es que gente. Estás arriba, abajo y bueno, Helenita está en todos lados. ¿Hace 15 años te visualizabas como hoy? Fíjate que no, nunca esperé como estar en esas plataformas. Una de las cosas que he trabajado mucho es el darme cuenta que pues lo que inició como el sueño de una joven de 16 años, ahora tiene 2 centros de atención especializados al abuso sexual infantil en Tuxtla, en Tapachula, que hemos atendido a más de 6,000 niñas y niños satisfactoriamente, muchas historias, que hemos conocido el sistema de procuración de justicia. Por ejemplo, que llegue un caso a fiscalía y digan estoy en granito de arena y que pasen de inmediato, que hay una apertura de las autoridades, es algo maravilloso. El poder llamar a autoridades, primeros respondientes, por ejemplo, policías, autoridades también en C5, ¿no? Uh-huh. Que nos conozcan, que reconozcan el trabajo, que sepan las procuradurías del DIF, que trabajamos en conjunto. O sea, eso ha sido el resultado de estos años. No lo imaginé. Fue orgánico. Y que identifiquen justamente el buen trabajo que está haciendo Helena Torres Villanueva, Helenita para muchos. Sin duda alguna, en este ir y venir cerca de la niñez, muy cerca de la niñez, con un tema bastante importante. Así es. ¿Por qué surge, Helenita? Pues mira, al principio yo tenía, o sea, he tenido como 2 versiones. La primera, pues es la que yo siempre revelaba, y esto, que esto fue como respirar, uh-huh. Nunca lo pensé. Yo solo quería hacer más y más. Es un tema, anteriormente cuando inicié con la organización, antes de que se constituyera legalmente en el año 2012, uh-huh. Éramos todólogos. O sea, íbamos a asilos de ancianos, íbamos a casas hogares, hospitales, trabajando con infancia siempre, pero muchos temas, ¿no? Y abuelitos, adultos mayores. Sin embargo, yo decía, dentro de todos los temas, me puse a hacer como ese FODA. Uh-huh. ¿Cuántas organizaciones atienden el tema de abuelitas y abuelitos? ¿No? Pocas, pero sí hay varias. Infancia, pues muchísimas, ¿no? ¿Cuántas van a la casa hogar a hacer actividades? Muchas. Escuelas, universidades, jóvenes, voluntarios, empresas, sector público y privado siempre va a los orfanatos. Pero el tema de niñas y niños violentados sexualmente era el año 2009 cuando inicié. Nadie hablaba de ese tema. Nadie. Cuando okay. Hacíamos eventos, la gente se espantaba. Sí, sí. Entonces empecé a desarrollar un modelo de prevención. Y es en ese momento que digo, tenemos que hacer lo que nadie está haciendo. Si nadie lo está haciendo es por algo. En ese caminar muchas personas me decían, como que llegaban así como, me lo quería decir como rivalidades, pero yo la verdad digo que mientras más seamos, más vamos a hacer. Uh-huh. Y me decían, oye, que fíjate que tal persona quiere hacer lo mismo que tú. Y dije, adelante, qué bueno. Porque, se unan. Sí, que se unan, pero no querían unirse, querían hacer su organización de abuso sexual infantil. Dije, bueno, yo pensaba como tú, ¿y por qué no se unen? Porque pues a mí me está costando mucho y mejor lo hacemos más. Y nunca lo hacían. Ahora, con la experiencia de estos años, más de 16 años, te puedo decir que entiendo perfectamente por qué nos involucraron. Atender el abuso sexual infantil no es cualquier cosa, es un tema delicado. Estamos hablando de niñas y niños. Yo reconozco el trabajo de organizaciones civiles que, con mucho amor por hacer algo, pues ponen casas hogares, albergues o hacen actividades. Pero creo que hay una línea muy delgada entre querer hacer el bien y no dañar a las personas por querer hacer el bien. Sí, sí. Tenemos que ser muy profesionales, porque estamos hablando de infancia. No estamos hablando de o sea, y no es que yo haga otro tema menor. Todos los seres vivos, todos los seres humanos somos valiosos. Todo lo que es vida, ¿no? Hasta la fauna, la flora y fauna. Sí, pero sin duda alguna es un tema que se tiene que puntualizar y llevar de la mano muy, muy delicadamente. Tocarlo, totalmente. Pues, con especialistas, además, etcétera. Totalmente. Aprender también, o sea, que la autoridad es la autoridad. Uh-huh. Dentro de aquellos entonces, ¿no? Me acuerdo 2012, que estábamos las organizaciones de juventud. Me acuerdo mucho de mi amigo Roberto Herrera, que tenía Tuxtla en bici. Y luego organizaron otros eventos. Hacía, la vía... recreativa. La vía recreativa también, uh-huh. Todo el tema de movilidad. Estaba Carlita Grajales, que tenía Procan, que uh-huh. Era la primera organización que cuidaba a perros y gatos. Ella es veterinaria. Éramos muy pocas, Jubimo,
estaba Fernando con Juventud Vive Movimiento, uh-huh, y habíamos varios colectivos, Jóvenes Pro Tierra con Carlitos Ocaña. Entonces, éramos varios, Lenin también, hay varios amigos. Sí, sí. Entonces, amigos que además juventudes que estaban preocupados por diversos temas, el tuyo específicamente es justo de sobre el abuso sexual infantil. Un tema que, claro, te vuelvo a repetir, que es bastante complejo y que en aquel entonces podría parecer un tabú, pero claro, no aparecía y no contaban con que una persona joven, con ímpetu, con ganas de poder ayudar a las niñas y a los niños con esa situación que es, sí, sin duda alguna muy lamentable, una leona como te como han... Como dice el doctor Salama de TikTok. Sí, pues mira, la verdad es que ahorita que lo dices, me remonté a esos momentos tan bonitos del activismo de juventud. Me acuerdo mucho Liz Méndez promoviendo una agenda por juventudes. Y dentro de las organizaciones de juventud, yo era de las únicas que éramos jóvenes trabajando por niños. Ajá. Porque no hay organizaciones de jóvenes trabajando por niños de esta manera. O sea, sí las que van a la casa hogar, Soñar Despierto, Sonríe, que se iban al hospital pediátrico, pero trabajando ya con un centro de atención infantil, no. Y creo que eso fue lo bueno, o sea, que pues yo agradezco, ¿no?, que llegó este proyecto a mí, porque sí soy una persona pues muy estricta en mi actuar. Sí, yo sé. Muy profesional, o sea, no cuidando la identidad de los niños. Entonces, ya entendí por qué nadie más se metió al tema. Y hasta ahorita, después de 16 años, no existe otra organización en Chiapas y en el sur de México que se dedique a atender el abuso sexual infantil. Tanto fue que en el año 2018 nos empezó a visitar UNICEF, uh-huh, y para el año 2019 dicen, bueno, nos hagamos socios. Y granito de arena, dentro de UNICEF hay diferentes programas, direcciones. Está, por ejemplo, WASH, que es tema de agua, uh-huh, y saneamiento. Está el tema de emergencias. Y está el tema de protección también, el área de protección. En el área de protección nos volvimos la única organización chiapaneca socia de UNICEF. Entonces llegamos y tuvimos que abrir el centro en Tapachula, Chiapas. Y entonces yo me acuerdo que yo quería que fuera idéntico a Tuxtla. Sí, sí. Y es donde ya comprendí que a pesar de que tenemos el financiamiento, que fue una maravilla poder instalar, adecuar, porque tenemos pautas. Sí, sí, o sea, sí, para una organización es como, a ver, tenemos un presupuesto, obviamente que no se modifica, sí, ya está el presupuesto que lo mandaste, te autorizaron y demás, no es un juego. Pero es nómina, arrendamiento y como los gastos y fijos. Todo lo que lleva estrictamente. Nosotros no. Mira, la ley no nos lo exige. Mira. Nosotros tenemos circuito cerrado, tenemos protectores en todo el tema eléctrico para que ningún niño se vaya a electrocutar por estar jugando. Tenemos antiderrapantes. Está totalmente bastante adecuado. Elenita, pero tan joven. O sea, ¿en qué momento? Digo, a mí me toca de pronto experimentarlo con los famosos y con los artistas que pierden tal vez a lo mejor esa niñez porque están dedicados al trabajo, arriba de los escenarios y se están exponiendo. ¿En qué momento viviste tú esa juventud? Pues mira, te voy a decir que aprendí, no me arrepiento. Ajá. No me arrepiento, pero sí te voy a platicar que, por ejemplo, yo salía de la fundación, estaba de lunes a domingo, 21, 22, 24, 25 años, 26 años, y la fundación se encuentra en el fraccionamiento Vista Hermosa. Sí, sí. En la 15 Poniente hay como muchos antros, bares y demás. Yo salía a las 10 de la noche de la fundación y lo único que yo hacía era pasar en mi carro ahí antes de irme a mi casa. Y ya veía todos los jóvenes que estaban ahí. A veces organizaciones también, ajá, se iban con sus playeras. Y yo decía, quisiera, pero no, mañana tengo que ir a la fundación temprano a abrir. Ser coordinadora de servicio social de gente mayor que yo. O sea, tener 19 años y tener chicos de servicio social de 20 y tantos y que me decían licenciada y pues yo estaba estudiando, ¿no? Además lo compaginabas con la escuela. Sí. O sea, no, fue una cosa muy divertida. Y ser muy seria. Entonces, sí, la verdad, tengo que admitir que yo me restringí. ¿Te has forjado un carácter? Sí, claro, claro. Ajá. Claro. Soy una persona que me considero con muchas tablas. He aprendido a ser una persona de una pieza, o sea, no soy una persona cambiante. Las personas que me conocen saben que yo soy una persona de palabra. Sí, sí, sí. Y bueno, otra de las cosas, por ejemplo, relaciones interpersonales, digo las cosas, me comprometo bien en todas las cosas que hago de corazón. Y el tema de la fundación es, entendiendo que bien no es como que voy a hacer lo posible. Yo digo, estos niños, por ejemplo, nos mandan un caso de una Fiscalía General de otro estado de la República Mexicana, okay, a granito de arena, y es del norte del país. Viene una niña de 3 años que fue víctima de violación, uh-huh, pero que no declara. Entonces tenemos que atenderla con los protocolos adecuados, el protocolo de Michigan, tenemos que videograbar, ahí tengo una limitante porque si no hemos invertido en el sistema de grabación,
pero creo que pues vamos a ver esta coadyuvancia con las autoridades para poder entregar ese material correcto y pues que la niña venga y tenemos un tiempo. O sea, no podemos tener aquí una niña 6 meses. Sí, sí, claro. Viene con su tutora, pero a lo que voy es que dije, esta niña va a hablar porque va a hablar. Y no es el primer caso que nos toca así. Hoy también tuvimos uno también de autoridades chiapanecas que nos mandan igual a una niña de también 3 años víctima de violación, pero pues que no declaran. Entonces, hemos aprendido a especializarnos. Yo al principio, ¿no? De joven, muy, muy joven, pues pensaba que todo iba a ser gratis por las personas. Cuando ya veía, por ejemplo, que no podía tener psicólogas todo el tiempo, yo me acuerdo que en mi inocencia o en mi... el creer que todo, ajá, es como el sistema Gandhi, ¿no? De que das todo sin pedir nada a cambio, pues yo decía, ¿cómo es posible que no quieran venir gratis? Ya luego entendí que sí, claro, sí, que no. Todo genera. Claro, entonces, por ejemplo, empecé a rentar las instalaciones de la fundación sin tener un plan financiero. O sea, yo no pensé, o sea, hicimos un evento, pagamos un año de renta y nunca pensé en el agua, la luz, el internet. Entonces, no teníamos agua, íbamos con las vecinas. Sí, sí. Había vicisitudes. Muchas, no sabes. Entonces, mientras todos los demás de mi edad, pues vivían su juventud normal, divirtiéndose con los amigos, yo ya tenía muchas responsabilidades. Entonces, era por eso que yo sí me restringí mucho. No me arrepiento, la verdad es que ha valido la pena. 6,000 niñas y niños atendidos. O sea, se dice un número, pero son historias, son llantos, son... Yo he llegado a estar llorando en las instalaciones de la fundación, en el piso, muchos años antes, sin saber cómo voy a pagar la renta. Debiendo 35,000 pesos de renta y diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Escondiéndome de la dueña de la fundación, que la adoro, la verdad, una gran mujer, que nos ha tenido una consideración excepcional, porque pues ella dice, o sea, es una renta, pues, o sea, sí, no, sí, no es como que, imagínate. He pasado muchas cosas, también muchos milagros que podría decirte. ¿Cómo cuáles? Mira, debía 35,000 pesos de renta. Y yo estaba ya muy estresada. La gente en la fundación muy rara vez me ha visto enojada. Y como me ven a veces, o sea, bueno, todos me dicen Lenita, pero otras personas me dicen que tengo un carácter fuerte. Entonces dije, a ver, pónganse de acuerdo. O soy Elena la Leona o soy Elenita, pero bueno. Entonces, la gente que ya me va conociendo sabe que tengo un carácter fuerte. Uh-huh. Especialmente en el tema de la protección de los niños. Pero yo quería quebrarme y llorar porque debía mucha renta. Entonces yo le decía a mi mamá, quiero vender mi carro para pagar la renta de la fundación. Y me dice, véndelo. Y yo esperaba que me dijera otra cosa, ¿no? Yo te ayudo, ¿no? ¿Y cómo le hago? Sí me han ayudado, pero también me han ayudado a que yo me haga responsable de lo que yo quiero. Entonces me acuerdo que estaba un licenciado en trabajo social, Arturo. Estaba la Lic Susi, que ella es abogada. Y estaban así como conmigo y yo les dije, ¿sabes qué? Necesito... irme, manejar y gritar. Y entonces algo les pasó porque en la fundación como que me quieren mucho, me protegen mucho, pues me veían todo el tiempo, ¿no? Desde la mañana, mi liderazgo lo asumí con mucho compromiso, siempre siendo la primera en llegar y la última en irme. Uh-huh. Entonces, llegaba ese cariño, ¿no? A pesar de que veía que soy una persona muy seria. No, Lenita, no te vayas, me jalaban de mi brazo, ¿no? Por favor, es que de verdad siento que voy a explotar. Quería llorar, tenía tristeza. Entonces agarro, me voy manejando. Me voy al trabajo de mi mamá. Le dije, mamá, quiero hablar contigo. Dime, debo 35,000 pesos, no sé cómo pagarlos. Y quiero llorar y quiero dejar todo esto. A nadie le importa lo que hago. Yo solo estoy en una oficinita en Vista Hermosa todos los días, de lunes a domingo. A nadie le importa. Mejor lo dejo. Nadie lo agradece tampoco. Ni quiero que lo agradezcan. Y me dice, déjalo. Y yo esperaba que me dijeran, no. Le dije, mamá, pero es que... pues déjalo, paga esa renta y déjalo. Es que no puedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tengo que hacer algo. Y me regresé, ya tranquila. Y cuando llego, estaban la Lic Susi, que es la famosa tía Susi de la fundación, el licenciado Arturo, con los ojos vidriosos, bien emocionados. Y se me dice, acaba de pasar algo, qué cosa, un milagro. Resulta que una señora que nunca más volví a ver, una empresaria de nombre Patty, que ella llegó a la fundación a verme 3 veces. Y en esos intes yo había salido que a la fiscalía o que un evento de juventud. O sea, yo iba siempre he sido muy activa. Uh-huh. Y cuando ella llegaba, yo no estaba. Y Arturo estaba con los jóvenes de servicio y entonces le decía, permíteme un momento. Y ella dice, y Elenita no está, y se iba. Y resulta que era la tercera vez que llegaba y cuando ella llega estaban tristes. Entonces ya le dan las instalaciones y le dicen, es que estamos tristes. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que Elenita está llorando porque no puede pagar la renta. ¿Cuánto debe?
debe 35 mil pesos y se queda así. Tengo 3 días visitando, es el tercer día, porque yo llegué a Chiapas y una amiga de los medios de comunicación, de Canal 5, una gran mujer, Belit. Ajá, Belit Araujo, le mandamos un saludo. Ya no existe Canal 5, chulo. Ya no. Ya no, bueno, hace muchos años, sí. Entonces llega Belit y les dice, yo quiero ayudar a una fundación, pero hay muchas fundaciones que no son honestas. Y Belit le dijo, hay una joven que viene acá que yo veo, es una buena mujer, es honesta, no se roba nada y están ayudando de verdad. ¿Qué pasó? Entonces ella le dijo dónde buscarnos y llegaba ya a buscarme. Le dice, traigo 35 mil pesos para donar. Y es ¿cómo? Justo. Y querían que yo llegara y hablara con ella. Pues tú estabas en tu catarsis. Y cuando yo llego me dicen, ya se fue. Y aquí están los 35 mil pesos. Dije, llámenla para que ahorita lo llevemos a la de la renta y vea que se lo dimos. Llévalo, Lenita. Ya llegó después a platicar conmigo. Y nunca más la volví a ver. Esas son cosas muy raras que me han pasado. Dentro de esas cosas que además son positivas, Elenita, porque sin duda alguna el trabajo apremia y las cosas suceden. Siempre he dicho que las cosas buenas les ocurren a las personas buenas. Esta, como hace rato tú me comentabas, esta sinergia de apoyo, de amor, que seguramente te brindan tus papás, ¿qué han dicho de que se ha forjado así, Elena? Yo, me ha dicho mi madre que se siente muy orgullosa de mí. Yo, la verdad, tomé una decisión fuerte hace un tiempo. Yo sufrí abuso sexual infantil, pero yo nunca lo dije. Nunca lo dije. Porque yo decía, prefiero que el mundo se revele a mis ojos y yo no revelarme al mundo. Pero creo que el mundo me dio las tablas necesarias para atreverme a decirlo. Entonces, me atrevo a decirlo públicamente en YouTube. Primero fue con el doctor Salama, el psicólogo de TikTok, y luego con Silvio Olmedo, también en su programa. Y me he dado cuenta que ha sido muy bueno. Porque mucha gente se aperturó a decírmelo. O sea, yo acabo de estar en muchos eventos del ámbito público, ya sea empresarial o político, y muchas personas que no te imaginas llegan y me dicen, Elenita, yo también viví abuso. Y me di cuenta que la verdad me hizo muy libre. Entonces, eso fue un parteaguas en mi vida. ¿Te costó el proceso de poderlo asimilar? Por mi familia. No. Asimilarlo no, yo ya lo sabía. O sea, perdón. Mi familia lo sabía, mi círculo muy cercano, pero no era algo público, o sea, no era algo que yo dijera cuando llego a las reuniones de CIPINA o cuando llego a reuniones con UNICEF, en la mesa de protección, con Save the Children. O sea, era algo que ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque yo decía, yo quiero que respeten mi vida o a mi persona como una persona de una institución de infancia. Yo no soy una activista efervescente. Sí, soy una persona efervescente. Sí, soy activista efervescente, pero me refiero a que soy muy institucional. Me gusta que las cosas se hagan por escrito, muy bien. ¿Para qué, por ejemplo, digamos que tú eres una autoridad y no recibes a un niño? Yo puedo llegar a hacer un escándalo. O sea, mejor te marco. Oye, amigo Dani, fíjate, hay una persona y tal vez tú no sabes que no lo atendieron. Sí. Entonces, creo que eres muy lineal y que los procesos se lleven a cabo como deben de ser, sin duda alguna. Porque eso es lo que te ha forjado a ti también. Entonces, una mujer muy completa, una mujer muy trabajadora, una mujer que está preocupada por la niñez en este tema tan importante. ¿Pero a qué hora también le palpita el corazón a Elenita? ¿En qué momento también? Hace ratito. Cuando venía corriendo. No, hace ratito que te vi en mis historias, dije, ya, tengo que estar con Dani. Sí. Te voy a decir algo que aprendí también a darme mi tiempo. Ajá. Tiene 2 años que tomé la decisión de dejar la dirección de Granito de Arena. Sí, yo sé. Y fue algo muy duro para el equipo porque esperaban que estuviera presente. Consideraban que no iba a haber la apertura con las autoridades. Te voy a decir que no fue fácil. Porque mucha gente, hasta el día de hoy que veníamos en camino, o sea, hay una directora que es abogada. Sí. Hay un equipo increíble en la Fundación Trabajadora Social, terapeutas. Y aparte también tenemos un equipo que trabaja a distancia en el Estado de México, la licenciada NED, área de reclutamiento. Y quieren hablar conmigo por un caso de 2 niñas. Y yo venía escuchando, ¿no? Venía manejando. Y dije, bueno, ¿y qué pasó? Le dijimos que la vean en la dirección, pero quiere hablarlo contigo. Y dije, bueno, pues hay que darnos el tiempo para escuchar. Pero tomé la decisión de dejarlo. Y eso a mí me sirvió muchísimo porque aprendí a hacer algo, a disfrutar mi casa. Siempre me gustó, por ejemplo, mi recámara. Mi recámara era mi lugar favorito.
pero pues no disfrutaba ese cafecito, pues ese tiempo contigo. Y te voy a decir algo tan bonito que ha pasado. Llega un amigo que yo quiero mucho, Rodolfo, y me dice, Rodo, hermanita, llegar a tu casa es maravilloso porque siempre hay mucha gente. O sea, él llega y de repente llegan unas amigas, llega una terapeuta, llegan otros amigos, llegan de la fiscalía, amigas, o funcionarias, servidores públicos, que también somos amigos, de todo tipo de personas, gente, mamás de pacientes, terapeutas, amigas, que no tienen nada que ver con el activismo, de repente magistradas, diputadas. Es que eres muy querida, Elenita, realmente, eres una mujer muy querida y una mujer que además tiene luz propia, que además contagias estas ganas de seguir adelante. Te preguntaba hace un momento, ¿cómo está el corazón de Elenita hoy? Bien. ¿Soltero? Soltero, mi corazón está soltero, sí, aquí, no hay nada, pero muy comprometida conmigo ahora. Contigo. Sí comprometida con la infancia, con mi Chiapas, con Tuxtla, con un mundo mejor, muy comprometida. Soy una persona que ya digo, no solo soy soñadora, me di cuenta que los sueños se hacen realidad, pero en este momento decidí también comprometerme conmigo misma, también explorando otras áreas de mi vida. Sí. Conozco el área no lucrativa perfectamente. Para mí una fundación es un desafío financiero. Sí, sí. Porque es como bien difícil cómo financiar algo que no tiene una cuota de recuperación. Y que además te voy a decir algo, insisto mucho, y bueno, pese a que muchos me dicen, cobra una cuota, no, porque por eso somos coadyuvantes de la autoridad. La autoridad nunca va a mandar a una niña o un niño a una instancia donde le van a cobrar. Jamás. Por ley. Uh-huh. Y yo prefiero que sigan llegando estos niños y que vengan. Tenemos 11 casos de Estado de México, por ejemplo. Sí, sí. Te sigo siendo ese activista, no lo dejo de yo ser. Yo sé. Pero decidí explorar hace 2 años otras áreas, el área también pues de emprender, proyectos de negocios. Tenemos un proyecto maravilloso de catering, de coffee break para eventos. Ah, este tema de, no sé si sabías que tenía una dulcería. Sí, sí. También lo de la dulcería, bueno, ahorita la tiene mi mamá. Y otros proyectos de consultoría. O sea, es que no estás quieta. ¿En qué momento te quedas quieta? Y el área Elenita política también. Además. Dije, bueno, vamos a ver, me llevo con todos los políticos. ¿Qué va a pasar ahora si yo estoy ahí también? Es que eres muy joven, y evidentemente la juventud te lleva a tener mucha energía y sobre todo mucha vitalidad para poder hacer tantas cosas. Yo te encontré, mira, es que yo te recuerdo a ti cuando empezaba el sueño, cuando a mí me tocó. Porque quiero decirte que tú y yo más o menos llevamos, en el tiempo que tú empezabas con Granito de Arena, yo empezaba a hacer mi vida profesional como reportero. Ya tienes más de 10 años, ¿verdad? Ya. Y me tocaba ver esas conferencias con las damas de Rosa, que viendo cómo te ibas empapando además con la experiencia de los demás y de las demás. Mira qué vivo sos, ¿te diste cuenta? Yo siempre, yo siempre. Es que es la fórmula. Porque si te tienes que juntar con gente que te sume sí, para que puedas tú seguir adelante con estos sueños. Seguramente has conocido muchas historias, pero... Sí. Así como me contabas hace un momento, porque yo ya ya habíamos platicado y me decías, es que yo ya estuve en el suelo de Granito de Arena llorando de verdad. Esta impotencia seguramente es un sentimiento que solamente quien lo ha vivido lo puede expresar. Totalmente. Y recuerdo que uno de tantos días que lloraba, se iba una de las chicas de servicio, ya el mayor que yo, y que era de gastronomía, era chef, pues. Uh-huh. Y me dice, ligue, Elenita. Y está bien, chica. Sí, siempre de traje y de zapatillas, muy formal yo, porque pues dije, para que me vean muy seria. Porque empecé muy joven. Sí, también traes ese tema cuando empiezas muy joven, que quieres que te vean como una persona seria. Pues, seria, comprometida, que no te quieran pensar que porque eres joven no puedes. Entonces yo empecé a estudiar muchísimo, a prepararme y sí a ser una persona formada y formal. Entonces llega y dice, le dejó alguna niña. Y yo pues muy seria, yo con la puerta cerrada, sí, déjelo ahí, por favor. Sí, se lo dejo aquí afuera, porque no quería que me viera que estaba llorando. Saco puras flores de papel, me dejó flores de papel. Ay, no sabes. Sonreí y dije, bueno, vamos. Y terminaba, una de las cosas que siempre dije, ¿cómo puedo? Porque la gente me dice, ¿tienes una energía? Y cuando ya les tocaba amigas, por ejemplo, de Pacto de Sororidad y de grupos donde estoy, llegar a la oficina, ¿sabían que yo estaba ahí? Me decía una amiga, o sea, Elenita, yo he llegado a la fundación, y es la directora del DIF, he llegado a la fundación sin avisar, y Elenita estaba riendo, está dando de comer unos niños, pasa, nos atiende, nos recibe, puedo estar sentadita, y ya está con jóvenes, llega una entrevista y ahí está Elenita, siempre le digo sí a los medios de comunicación, sí, siempre. Sí, sí.
Sirenita, sí, una nota, y llegan a la fundación. Hay que dejarlo muy claro que siempre has tenido justo esa tensión con los medios de comunicación, porque tenemos este lazo de amistad y este lazo de sinergia. Amo a mis amigas y mis amigos de medios de comunicación. Mucho lo que se ha hecho es gracias a ellas y ellos. Uh-huh. El nombre Granito Arena es gracias a los medios de comunicación. ¿Por qué se te ocurrió? Porque en una entrevista que me hicieron hace muchos años, no tenía nombre. Entonces me empiezan a entrevistar porque ya empecé a ser famosilla, pues, de adolescente. Sí, sí. Bueno, 17 años, ¿no? Y entonces llega un chico, Efraín Meneses, y me está entrevistando, según yo era en vivo, ¿no? Era grabadito para un programa de televisión. Y me dice, bueno, ¿y cómo se llama este grupo que ayuda a la gente? Y yo así, es que no tiene nombre. Y me dice, ay, no, ¿cómo crees? Y lo para, pues, ¿qué es o cómo? ¿No tiene nombre? No, solo es un granito de arena. Y me dijo, ¡qué bonito! Así dilo. Y me vuelve a preguntar, ¿cómo se llama este grupo que tienes? Porque no estaba constituido, sí, sí, pues sí, era un colectivo. Y yo, granito de arena. ¿Y de ahí se quedó? Sí, gracias, Efraín Meneses, donde quiera que estés, gracias a ti. Ahí porque está, yo compañero. Siempre decía, es un granito de arena. Sí, de todos, bueno, de todo este aborigen que de pronto sucede desafortunadamente con los casos que lleva la fundación, pues eso es un granito de arena, porque además es un nuevo aliento, sí, que tú como persona, que tú como fundación le brinda a estas niñas y niños. Sí. Y volviendo al tema de la tristeza de la niña y las flores, sonreí. Y durante mucho tiempo decía, ¿cómo? Llegaba a la noche a mi casa a caer dormida. Ya ni a cenar, caía. Y al otro día tempranito, 6 de la mañana, despierta y a irme a la fundación. Mamá, dame para mi gasolina y a irme. Y a ver ahora cómo salvar el mundo, cómo salvar esa fundación, cómo hacer su recaudación, pagar las terapias, recibir los casos. Entonces, yo creo que todo eso sí me forma como una persona de mucho esfuerzo, valoro mucho las cosas. El tema, te digo, de los negocios también me gusta. Me gusta poder dar un buen servicio también al cliente. Claro que la fundación siempre me ha jalado más, siempre difundo más la fundación, pero sí mis amistades pues siempre me han recomendado, las autoridades también, gracias. Es que es inyectarle amor. Yo creo que sin duda alguna la clave para todo lo que tú quieras hacer es inyectarle amor, ganas, pasión, paciencia muchas veces. Y no veces. Puedes dar lo que no tienes. Exacto. Y es por eso también que aunque tengamos proyectos profesionales o de emprendimiento, también tenemos que darnos el tiempo para nosotros. Uh-huh. Porque si no, esto colapsa en algún momento. O sea, no es lo mismo ayudar de manera profesional que ser una persona ayudadora, salvadora, que sufre por ayudar. Pues ya he vivido muchos procesos que me han formado de esta manera y de las cosas más importantes que he aprendido es darse este tiempo para ti, para poderte reír. Disfruto mucho la amistad. Ahorita en el tema del amor, pues la verdad es que pues he aprendido que el amor más importante es hacia mí misma y mi relación personal con Dios. Y cuando todo esto está bien, todo fluye perfectamente en mi círculo cercano, en mi círculo... ¿No descartas volverte a enamorar? No descarto volverme a enamorar, pero sí tengo expectativas muy altas. Una persona que también tenga los mismos principios que yo, valores, una persona ocupada. Yo soy una persona muy ocupada, soy una persona muy trabajadora. Las cosas que he tenido, que tengo, me han costado muchísimo. Sí, sí. Porque yo nunca mezclo lo que es los emprendimientos con el sector no lucrativo. Creo que son cosas diferentes. Yo creo que vivir de una fundación no es algo que se pueda. La fundación necesita mucha ayuda, al contrario, hay que ayudarla. Entonces, hay que dividirse en muchas cosas. Siendo una mujer tan activa, creo que tengo que ser una persona que esté muy ocupada y que también sea una persona muy activa. Y que quiera. Sí, claro, que le guste lo que haga, que igual, qué padre, ¿no? Que te admire y se admiren. Sí, totalmente. Y tal vez puede que no sea de la misma área en la que yo me desenvuelva. Y qué bueno, mejor. Creo que sí, ¿verdad? Para que no hablen el mismo. Sí, para que además ese punto de encuentro sea excepcional y sea mágico, como lo que tú haces. Lo que te puedo decir que aprecio muchísimo es a mis amigas y a mis amigos. Tienes muchos, por cierto. Ay, amistades que quiero mucho. Sí. Te voy a decir, buenas amistades reales, pocas, pero donde el último tema que hablamos ya es el tema de infancia y de la fundación. ¿A quién le dedicas todos tus éxitos, Helenita? Se lo dedico a mi abuela, a las 3 mujeres de mi vida, que son mi abuela, mi mamá y mi tía. Mi padre y la familia de mi padre pues no estuvieron presentes en mi crecimiento. Entonces, yo soy muy Villanueva, muy cercana a mi familia materna.
Y yo les agradezco mucho porque la verdad, ya lo trabajé, pero sí me ha dolido no estar en muchos momentos. O sea, son más de 10 años que no estuve. Y me di cuenta, fíjate, una vez cuando mi hermano menor, que amo y adoro con todo mi corazón, que vive en Montreal con su esposa, Frida Esteves, una vez estaba de joven, pues de prepa, estaba como chippy por una cosa de sus amigos, y dije, ¿qué te pasó? Cuéntame. Y me dijo, tú nunca estás. Me dolió tanto, ¿no? Sí, sí. Dije, tengo que darme ese tiempo también de familiar, estar con mi familia. Sí, de tener esa cercanía y regresar a base para que esos valores que tienes cimentados, esa mujer que se ha hecho, esa leona, que hoy defiende a las niñas y a los niños de esta situación que es tan lamentable, que esperemos que ya no se repita, que ya... Ojalá que no existiera, ojalá que no existiera, pero tenemos que unirnos como sociedad, porque de verdad, amigo, ya se va para otra plática tal vez, las cosas que vienen son muy fuertes. Esos temas siempre han existido, pero han estado en lo oculto. Pero ya en otras partes, en otros países, ya no es privado, ya es público también. Hay muchas personas jóvenes como tú, como yo, que de pronto dicen, quiero hacer tal cosa, pero no se atreven. No trabajan por esos sueños, no sacrifican a lo mejor el disfrute por la ocupación y la responsabilidad. ¿Qué le dice Elena a todas esas juventudes? Yo les puedo decir que no se desanimen. No se desanimen. En la vida siempre vamos a encontrar muchos obstáculos, muchos, o sea, y cuando crees que no hay, surge otro y alguna otra vicisitud. Yo les quiero invitar a que descubran esa energía interior, ya sea en el ámbito que tú quieras, quieres poner un negocio, quieres dedicarte a la investigación, a lo académico, a lo que desees, descubre esa energía interior y entrégala para transformar el mundo. Entrégala para transformar el mundo y siempre vas a poder. Quiero decirles que yo pasé por depresión, claro, con lo que yo viví, sí, sí. Mi historia, a veces sentía que no podía. Luego tenemos muchas ideas, ¿no? De no vas a poder, estás muy joven, no tienes los medios, no eres hijo de un empresario, de una persona poderosa, políticos. Claro que pueden, claro que pueden. Yo pude cumplir mis sueños en muchísimos ámbitos de la vida y seguimos trabajando por los sueños. Ahora ya pues soy una persona de 32 años, pero no se rindan nunca. Ese es el mensaje, que no se rinda nunca, como tú, porque sigues trabajando. Y como tú también. Esto va, va aquí y para allá. Qué gusto de verdad haberte tenido en este espacio, conocer un poquito de lo mucho que haces. Muy joven, una mujer que está emprendiendo, a lo mejor te tendremos ya en otro espacio también para que nos puedas explicar justamente esta nueva faceta que estás experimentando. Pero mientras tanto, ahí está, ustedes ya conocieron, lo prometido es deuda, un poquito más de esta mujer, de esta leona como la han caracterizado el día de hoy, como la han, ya le han puesto este nombre, porque sin duda alguna la labor que hace es bastante loable y reconocible, pero sobre todo aplaudible. Esta tarde estuvo con nosotros Elenita Torres Villanueva y de verdad te agradezco mucho y que además pues encuentres a esa persona que te complemente el corazón, porque claro que de pronto también esa es parte del amor propio. Que alguien más te consienta. Gracias. Gracias, Elenita. A ti. Cuídate gracias. Mucho. Y ustedes y yo... Gracias, de gracias verdad. A ti. Ustedes y yo nos vemos el viernes con una invitada, ya saben, o invitado, sorpresa, que tiene mucho que contarnos en cualquier ámbito. Nos vemos a las 6 de la tarde, lunes y viernes, en Ey, 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 Paren Todo con Daniela Aceituno y síganos en nuestras plataformas digitales y en nuestras redes sociales. Se quedan con la programación de Ultimátum MX. Adiós.